la unidad es superior al conflicto, nos dice uno de los axiomas con que el Papa Francisco discierne las situaciones que le toca hacer un aporte pastoral en las diversas partes del mundo. Quizás hoy es un día para tomar del General Valle esa enseñanza. La unidad es superior al conflicto y saber entonces encontrarnos en un punto superior donde enfrentamos con las diversidades de pensamientos, de ideas, pero aportando cada uno al bien común de todos en esta hora difícil de la historia de los pueblos y también de la historia de nuestra patria. Bendecimos entonces estas flores que son un signo de vida, que son un símbolo del cielo, por su aroma y por su belleza, de la esperanza que nos conlleva depositar flores donde alguien dio la vida por la patria, significa tener la mirada en el horizonte de esperanza, de belleza y de gozo, como el aroma de las flores, porque es ahí hacia donde peregrinamos todos, siempre que estamos construyendo la paz y asumiendo la responsabilidad que a cada uno nos toque. Oremos. Señor, que bendigas esta ofrenda floral que en esta tarde depositamos para que la memoria del testimonio de amor a la patria, de compromiso y de amor por la patria del General Valle, sea para todos nosotros y para todos los argentinos un signo de compromiso, de invitación a dar la vida y de reunirnos todos en el bien común que la patria nos está reclamando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo pedí especialmente hacer hoy este evento. Juntamos dos momentos. Juntamos el fusilamiento del General Valle y el bombardeo a la Plaza de Mayo. Pedí especialmente hacerlo, obviamente, aquí, donde lo fusilaron. Esto era una cárcel, la famosa cárcel de las Heras, para los que son jóvenes, por eso lo fusilaron acá. Y pedí, y lo hablé con Horacio, lo hablé con Pimpi, lo hablé con los compañeros, lo hablé con el padre, porque creo que necesitamos, nosotros, los peronistas, recuperar dos momentos del general. En términos económicos, necesitamos recuperar aquel general del 52, de 1952, cuando nos dijo muchas cosas al pueblo. Los peronistas, algunos las aprendimos y otros las dejamos pasar. Pero especialmente tenemos que recuperar el último general, allá en el 72, en el 73, cuando nos vino a decir que volvía a la patria, pero que volvía descarnado. Nos estaba indicando su estado de ánimo en la necesidad de la reconciliación de los argentinos. Nos habían torturado, nos habían fusilado. Después nos hicieron desaparecer compañeros, pero esas palabras del general nos bombardearon, pero esas palabras del general me parece que no le dimos la trascendencia que él ya sabía que tenían sus palabras. Y habló para estos momentos. Habló quizás con 50 años de antelación, nos habló para esta etapa de la patria. Hizo un abrazo Perón-Balbín, buscó la reconciliación nacional, hizo la famosa frase, entre esto lo salvamos entre todos o no lo salva nadie, y después nos obligó a cambiar una verdad de las 20 que tenemos, y dijo, esta sí la voy a cambiar. Están todas vigentes, menos una, que es la que dijo Pimpi,
Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Claro, el general vivió adelantado a su tiempo en términos de doctrina. Acababan de ganar la Segunda Guerra Mundial dos imperios y dijo, ninguno de los dos me gusta. Había que ser capaz de decir, ninguno de los dos le da satisfacción a los pueblos del mundo. Y lo dijo. Y allá en los 70, quizás no se estaba hablando para este momento. Tanto no lo entendimos que después pasó lo que pasó. En Ezeiza, en los 70, la confrontación. Quizás no se estaba hablando para este momento. Y entonces nosotros desde Principios y Valores dijimos, vamos a recuperar aquellos conceptos del general. Y los vamos a recuperar porque quizás hoy empezamos a sentir en nuestra piel que ya no hay una diferencia de qué tipo de patria es la que merece vivir nuestro pueblo. Quizás hoy empezamos a percibir en nuestras tripas, que es donde primero se percibe, que no hay una discusión alrededor de qué tipo de Argentina merecemos vivir, sino que quizás la discusión hoy es si vamos a tener patria o no vamos a tener patria. Definida la patria como patrimonio común. Miren, nosotros empezamos todo hace muchas décadas a hacer política. Muchos de los que estamos acá tenemos 50 años, 50 y pico de años haciendo política. Y esta es la primera vez que se discute sobre la continuidad de la patria como tal. Miren, a mí me ha tocado participar en algunas mesas con algunos compañeros que no están hoy aquí, pero que me acompañaron. No hace tanto, fue este año. En un medio de difusión me convocaron para reflexionar alrededor del peronismo y qué estaba pasando. Y la temática que se llegó a plantear es el fraccionamiento de la Argentina. Se planteó la Argentina del Cuyo, la Argentina del Centro, la Argentina de la Patagonia, la Argentina del Este, de la Mesopotamia. Pero esto no es una discusión en una oficina anglófila, en una universidad donde se reflexiona en el cono sur de nuestra Hispanoamérica. Esto fue un almuerzo que yo participé. Obviamente, cuando uno hizo expresar sus pensamientos, la mesa, que era una mesa de 8 o 9 empresarios relevantes, acompañó mi ponencia, pero la acompañó validando lo que decía, no contestando lo que decía mi interlocutor anterior. Y si uno analiza lo que está pasando, cuando uno dice y escucha que el presidente chileno informa que tiene un acuerdo de defensa mutuo con los británicos, uno dice, ¿y un acuerdo de defensa mutuo de quién? De los chilenos con los británicos. Ellos están del otro lado de la cordillera y de este lado, en el Atlántico Sur, están los británicos en nuestras Malvinas. ¿Qué es un acuerdo de defensa? Miren, es obvio, no es un acuerdo de defensa en su confrontación que podría volver a darse o no con los bolivianos, con los peruanos. Está claro ese acuerdo de defensa mutuo a dónde se dirige. Nosotros hace algunos meses escribimos un artículo que se intituló La Vuelta de los Ingleses, porque empezamos a analizar en profundidad la salida de los ingleses de Europa. Les había costado unificarse y de repente los ingleses deciden partir. ¿Cuál era el diseño de los ingleses para irse de su espacio que como continente los cobijaba? Y evidentemente había una reflexión a mediano y largo plazo.
Y esa reflexión a mediano y largo plazo tenía que ver con el Atlántico Sur. A mí me tocó conversar con las Fuerzas Armadas brasileras y ellos plantearse la defensa del Atlántico Sur en soledad. La Armada brasilera se planteaba en soledad hacerse cargo de la seguridad, que es como hablan en general los militares, desde la defensa nacional, del Atlántico Sur. Y fueron preparando su armamento en esa dirección, con los submarinos, con algún portaaviones, con algún... Cuando yo viajé por primera vez a Angola, en el 2004, las instrucciones que también teníamos, aparte de generar un lazo comercial, no teníamos ni embajada, ¿eh? Empezamos a tener embajada por aquellos años, tenía que ver con también el Atlántico Sur, porque hay un eje histórico que es Sudáfrica-Brasil y se tiene que construir otro eje relevante como es el angoleño o el argentino, por el Atlántico Sur. Recuerden ustedes la hipótesis de los brasileros de sentarse con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, y el argumento de Brasil para sentarse de manera permanente en el Consejo de Seguridad era que se hacía cargo de la seguridad hemisférica y del Atlántico Sur. Y desde ahí decía, son los 5 que están más Brasil. Claro, a la Argentina esto le resultaba un poco sin razón, pero era difícil oponerse, dada la base material de la nación, cómo veníamos, de dónde veníamos, a Brasil arrollador en el concierto de las naciones. Y eso duró hasta hace poco, porque hace poco los británicos dijeron el Atlántico Sur nos hacemos cargo nosotros. Ese patrullero norteamericano que llegó de 400 metros, que no pudo entrar acá, que atracó en las Islas Malvinas. Los misiles, los ejercicios con misiles que hicieron los británicos. Y si faltaba alguna demostración de lo que empieza a acontecer, es la visita de Johnson, que acaba de decir y anunciar que va a venir a las Malvinas ahora que la cosa está tranquila. Ahora que la cosa está tranquila, viene a las Malvinas. No va a venir a tomar el té, viene a clavar bandera. Viene a clavar bandera desde las Malvinas hacia la Antártida. Y si alguna duda quedaba sobre la Antártida, con precisión los británicos, obviamente también en estos cobijados por los norteamericanos, empiezan también a transitar el Pacífico Sur, con Australia, con Nueva Zelanda, y como si esto fuera poco, en los diarios de hoy están los preparativos militares de la isla de Taiwán hasta ante la amenaza china. Es obvio que nadie le va a declarar la guerra a los chinos. A los chinos los van a acercar. Es un problema de los chinos. Los van a acercar con energía y los van a acercar con alimento. Por eso ahora nos enteramos que se llevan los pescados desde el Pacífico Sur, arrancan por Ecuador, vienen por Chile, dan la vuelta por Magallanes y se llevan los del Atlántico. Y casualmente ellos empiezan a decir, pero caramba, ¿cómo puede ser que los chinos se lleven tantos pescados? Si se llevan tantos pescados, se los comen. Y una de las maneras de acercarlos también es con alimentos. Energía y alimentos. No tienen energía y no tienen autoabastecimiento alimenticio si comen como comen ahora. Si no, tienen que volver a comer como comían antes, que proteínas muy pocas, o al menos proteínas cárnicas. En este nuevo orden mundial es que se inscribe lo de Ucrania. Lo de Ucrania ya lo hemos charlado hasta el cansancio, es una confrontación en otro territorio, como fue siempre, entre los dos ganadores, que es Rusia y Estados Unidos. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros?
en la invitación que hicimos, nosotros dijimos queremos una Argentina desde la Quiaca hasta el Polo Sur. Esa es la Argentina que nosotros heredamos. Porque para eso fue el general León Leal al Polo Sur. Y para eso pusimos las bases, y las primeras bases en la Antártida las puso Perón. Ininterrumpidamente los argentinos hemos hecho un esfuerzo para instalarnos en la Antártida. Pero es obvio que los destinos de algunos del mundo están planteando otra cosa. Claro, en esto la región también ayuda. Hay algo que está en una crisis sistémica muy profunda, que es Argentina, y hay otros países que no. Entonces, un presidente de un país hermano puede ir a Inglaterra y decir, nos vamos a entrenar con las fuerzas británicas. No importa, no hay un tema de entrenamiento militar, es lo simbólico. Es el decir, miren muchachos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es nuestra pertenencia si a los hermanos uruguayos lo van a entrenar los británicos? ¿Cuál es la pertenencia? ¿Qué es lo que está pasando? Miren, nosotros tenemos que recuperar esa pertenencia. Hay algo en el desarrollo de la política argentina que ha dejado de expresarse en la profundidad que debe expresarse y que es la política internacional. Y en esa política internacional es la Argentina vis a vis el resto del mundo. No es la grieta argentina, es la Argentina vis a vis el resto del mundo. Y nosotros venimos también recuperando las palabras del viejo general diciendo cuando volvimos descarnados, porque hoy las empezamos a entender en profundidad. Miren, tenemos un problema. Nos bombardearon y nos fusilaron, nos hicieron desaparecer compañeros. Pero nosotros venimos hoy ante el lugar donde fusilaron al general Valle, un símbolo de los nuestros, a decir hoy estamos descarnados rindiéndole homenaje. Y estamos diciendo, y le estamos diciendo a los balcones de acá de Salguero y Las Heras, donde los votos peronistas escasean, diciendo, miren que la patria es un dolor de todos. Miren que los que hoy quizás tengan un lugar de privilegio, lo tienen por la patria. La inexistencia de la patria es la inexistencia también de los sectores sociales que pueden tener un privilegio, tal cual lo dijo Paiva, con respecto a nosotros los trabajadores. Miren, en los territorios ocupados por los rusos, o recuperados según ellos, no vamos a entrar en ese debate, hubo una decisión sustantiva que tomó Putin, que es entregar la ciudadanía rusa a todo aquel que lo demande. En los territorios que ocupó en Ucrania, él hace ya 3 semanas, una semana antes nosotros habíamos dicho que empezaba la posguerra, hace 3 semanas que dijeron, acá está la ciudadanía rusa. ¿Por qué? Y obvio que porque quieren que sean rusos. ¿Y qué implicancia económica tiene que sean rusos? Se los hablo a los que quizás nos estén escuchando en los balcones, por la importancia que tiene que ver con el sentimiento de patria y decir soy argentino. Porque el que no sea ruso en los territorios ocupados no va a tener derecho de propiedad. Porque como es zona fronteriza, es imposible que el que no sea nacional ruso sea propietario de un departamento, de un negocio, de un banco o de una hectárea. Porque son las reglas de la vida. Es el triunfo de la violencia en el sistema de guerra, que es como se toman las decisiones, o por el derecho, en el Estado de Derecho, o por la violencia en el Estado de Guerra. Inmediatamente, el año que viene, el que no tenga la nacionalidad rusa
no va a tener derecho de propiedad. Va a cambiar el registro de propiedad, esa pavada que anda por ahí donde se registran los títulos. Pero si hay una estructura jurídica que legitima dentro de la patria el título de propiedad. Si la patria deja de ser, el título de propiedad también. ¿O no hay antecedentes en la conformación de nuestra patria que así ha sido? Miren, acá hubo ganadores y perdedores, y los perdedores se quedaron sin la propiedad. Si no, pensemos en don Juan Manuel y en muchos otros. Porque la victoria en el combate da derecho. Está derecho a la propiedad, nos guste o no nos guste. Las grandes empresas argentinas, de las cuales estamos orgullosos, serán grandes empresas mientras la patria sea la patria. Y mientras nosotros se lo hagamos saber. Y se lo estamos haciendo saber en este acto. La patria nos convoca a todos para que la patria siga siendo el patrimonio común, cada uno con su título de propiedad en la envergadura que corresponde, integrando una parte de un todo que es mucho superior a la suma de las partes que la patria. ¿O acaso piensan las grandes empresas que van a seguir siendo grandes empresas si la patria deja de ser la patria? Y esta reflexión, nosotros estamos obligados a hacerlo porque algunos de ellos están pensando que sí. Por eso hablan de esa Argentina de centro, esa Argentina del Cuyo, esa Argentina del noreste, de la Patagonia. Y los países hermanos también perciben que algo nos está pasando. Que esta crisis sistémica quizás termine por primera vez con la patria como tal. Y nosotros estamos aquí para decir que no, y lo decimos descarnados, lo decimos simplemente diciendo nos necesitamos mutuamente. Y nos necesitamos mutuamente como hermanos y con justicia. Y por eso volvemos a la economía y decimos, miren, no tenemos mucha alternativa, tenemos que construir, reconstruir y construir la base material de la nación para que alcance para toda la familia. Y por eso vamos a someter en la arena pública al debate nuestro plan económico. Y lo vamos a presentar en el vidrio. Y desde ahí le vamos a decir al pueblo de la patria, estas son las ideas que tiene el peronismo desde el punto de vista económico para que cada familia, con su trabajo, esté en condiciones de incrementar su base material, que significa las dos, tres, cuatro comidas, que tenga educación, que tengan salud, que tengan sus vacaciones, que tengan su obra social. Y todo eso es a partir del trabajo. Pero en este trabajo nos precisamos todos. Y hay algunos que quizás hoy tengan que comprender la importancia del esfuerzo patriótico. Y este esfuerzo patriótico no es solamente para los trabajadores. Quizás llegó el momento del esfuerzo patriótico de aquellos que le pedimos humildemente que estén en condiciones de hacer, que están en condiciones de hacer un esfuerzo patriótico, que lo haga. Porque nosotros necesitamos que los que nos sigan a nosotros levantando nuestras banderas también reciban una patria que vaya desde Jujuy en la Quiaca hasta el Polo Sur. Y ese tiene que ser nuestro compromiso. Nosotros, los que heredamos de nuestros mayores, es lo que nos tenemos que juramentar que le vamos a entregar a los que nos siguen. Y si no, será ese nuestro gran fracaso. ¿Estamos a la vera? Estamos a la vera. Tenemos que entender lo que pasa en el mundo, tenemos que entender lo que pasa en el mundo. Tenemos que resolver la grieta en la Argentina para que la patria siga siendo nuestra patria, no hay ninguna duda. En la resolución de esa grieta también pedimos un esfuerzo patriótico
a los que hoy están en condiciones de hacer ese esfuerzo patriótico. Hay sectores de nuestro pueblo que están imposibilitados de hacer un esfuerzo, ya no están, no hay posibilidades de que pongan un dólar más, un peso más, no están. Hoy está el momento de que den un paso al frente los que estén en condiciones de darlo. Y nuestra acción política va a estar en esa dirección, para persuadir, para explicar y racionalmente convencer. Y reconocer ese esfuerzo. Y acá venimos a darle homenaje al general Valle, que como dijo el padre, perdonó a los que lo fusilaron, a decirles, nos necesitamos todos para reconstruir la patria. Nosotros, que fuimos los torturados, los bombardeados, los fusilados, los desaparecidos, hoy venimos a decirles, descarnado, que primero está la patria, después estaba el movimiento y después están los hombres. Y como lo que tenemos que reflexionar es sobre la patria, descarnadamente y por cuarta vez digo, venimos hoy de manera descarnada a defender la patria y a pedirle a todos los argentinos y especialmente a los que están en condiciones de hacer un esfuerzo, que esta vez sí, hagan el esfuerzo por esta Argentina que va desde la Quiaca y hasta el Polo Sur, y que nosotros, orgullosamente peronistas, vamos a dar la vida para darle a nuestra descendencia esta patria que nosotros heredamos. La heredamos del general Valle y se la vamos a dar a los bisnietos del general Valle, pero desde la Quiaca hasta el Polo Sur. Y por eso acá decimos, general Valle, presente. Gracias por su obra, gracias por habernos enseñado y nosotros le decimos a los compañeros, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Muchas gracias, compañeros. Unidos triunfaremos y como siempre daremos.